¿Cómo limpio mis cuarzos? Bueno, si son nuevos o ya los usaste, es exactamente el mismo proceso. Les explico. Hay que tener mucho ojo porque por lo regular salen con lo siguiente. Ponlos en agua con sal en grano. No todos se pueden poner en agua con sal en grano porque muchos cuarzos se pueden dañar. Tienen que estar muy pendientes porque también ya nos hacen, ¿qué creen? ¿Qué creen? Pues no andan ya haciendo cuarzos de imitación. ¡Ay, qué bárbaros! Tienen que estar muy pendientitos. Es muy fácil saber cuando es un cuarzo real. Estén muy pendientes. Y los cuarzos no son tan caros como dicen que son, ¿eh? Dependiendo, hay cuarzos de colección que sí pueden ser caros. Pero de repente se los venden carísimos y no es así. Manténganse muy claritos. Ahí les va la explicación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejarlos en exteriores. Tú haz de cuenta que acabas de comprar un cuarzo o tú lo traías en uso y hay que limpiarlos cada semana, cada 15 días, cada mes. ¿Por qué? Porque se recargan de mis energías y de las energías ajenas. Pensemos que lo acabo de comprar. Lo voy a poner en un recipiente de barro o de cristal o de cobre. En el patio, en la azotea, en exteriores. Si no puedo hacerlo porque vivo en un departamento, lo pongo cerquita de la ventana para que se recargue con el sol y con la luna. Lo voy a poner en agua, nada más así, en agua, para que salga todo. La energía de otras personas que lo tocaron. Ya pasaron las 24 horas, yo lo tomo ese cuarzo, ¿sí? Le pongo mi perfume. Lo voy a tomar con mi manita izquierda, me lo voy a poner aquí en el tercer ojo y lo voy a programar. También sugiero que cada que ustedes se sientan recargados con sus cristalitos de cuarzo o sus pulseras, hagan exactamente el mismo proceso. En agua natural, agua de la llave, en exteriores o pegadito a la ventana para que llegue la energía del sol y de la luna. Lo mejor es la luna llena porque está súper recargada de energías. También si tienes una, se le llama drusa, que son pedazos de cuarzos, o geoda, que es, pues aquí tenemos varios. Sí lo tenemos, ¿verdad? Ahorita, esa es una drusa. Entonces ahí lo que hacemos es, ponemos los cuarzos a dormir arribita de mi geoda o de mi drusa. También frótalos con canela o perejil o hierbabuena o albahaca. Pero es importante que lo hagamos para que se liberen de las malas energías ajenas y propias, ¿eh? Porque sí pasa, mi vida.